a toda mi gente lo hemos logrado, estamos haciéndolo. De la calle hemos llegado a los principales escenarios de México. El Vive Latino, el 15 de marzo, vamos a estar allí, Flor Amargo, que son ustedes. Es una manera de vivir, de ser auténticos, y hemos llegado hasta acá con su ayuda, por eso les agradezco que nos ayuden a formar este sueño, los artistas callejeros, un trabajo digno, y hoy estamos aquí, y mañana no sé dónde vamos a estar, pero hay que disfrutar el presente, vale la pena vivir, gracias por echarme la mano, Argentina, nos vemos del 20 al 29, Perú, Chile, fuerza, y a toda mi gente, que viva el arte callejero, nos vemos, va a estar Rubén Albarrán conmigo en ese escenario, en el del Vive Latino, 15 de marzo, va a estar Ed Maverick conmigo y van a estar ustedes gritando que viva, que sí se pudo el Cathartic Pop posicionado gracias a ti que me ves y que me echaste la mano. Flor Amargo por la vida, en este caso llevando la risa y el no te lo tomes tan en serio al Vive con la música, que es lo que más amo, y agradeciendo pues que me hayan tomado en cuenta para el tema 2020. Con eso de hecho, estoy muy contenta. Bueno, soy Flor Amargo otra vez. La verdad es que yo ya estoy acostumbrada desde chiquita, siempre me hacían bullying porque si querer era graciosa, era como. Y decidí en las calles, cuando aprendí que pues era una parte mía lo cómico y el échame la mano, y eso, o sea, yo siempre como bullying, como en mi escuela y así. El día de hoy que hice del metro al Metropolitan, que viajé por todos los vagones y canté en todos los metros y luego llegar aquí, fue como, valió la pena ser auténtico, aunque los demás te critiquen, si sigues siendo tú mismo. Y creo que en México deberíamos apoyarnos entre todos, y si salta uno primero, abrirá una puerta para los demás. Y yo creo, como mi compañero Ed Maverick, que lo admiro también mucho, no importa lo que los demás digan, siempre y cuando yo me acepte y yo me quiera, pues haré lo que sé hacer, que es, yo toco el piano desde hace muchos años y quiero nada más llevar este mensaje a donde la gente me permita. Eso es. El Cathartic Pop pagado, Flor Amargo, yo sin embargo, hago rápido recargo, soy Mauricio Hernández, yo me había emocionado porque vi a Alexio Hernández, viene mi compañero, pero no importa, no me demandes, yo pensé que venía el potrillo, pero no importa, le robaron esa timona, así de sencillo, viví en la casa esa, me dio un montón de risa, no te imaginas, así como cuando no improvisa, y este mi hermano es lo que me temo, el padre que está en la casa y el rato es supremo. Mientras te supremo, yo también estoy feliz. Marcando también puede estar cantando las fuentes de Ortiz. Si tú quieres, métete con el que se te quiere. Son deberes que se están poniendo contra papeles. No sé, si es normal que lo cuentes. Ya tiene 20, 20, ya nos cayó el 20. Que tenemos que cuidar el ambiente. Por eso están cambiando las ideas que tenemos en la mente. En la mente, la gente está diferente. Manos arriba, el Metropolitan va presente. Lobo y el asesino, mis compañeros y el vivo, esto va a ser el Vive Latino. Un mensaje a toda mi gente que me sigue. Gracias por estar aquí en la conferencia El Vive Latino 2020. Gracias por apoyar al arte callejero y por echarnos la mano.